Mi nombre es Estela Nayad y hoy vamos a hablar de Nakano Takeko, considerada la última mujer samurái, una Onabu Geisha. ¿Intrigados? Acompañadme en esta misteriosa historia. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este, darle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen y ahora sí, ¡comenzamos! Nakano Takeko. Durante el siglo XIX existió en Japón una fiera guerrera samurái, Nakano Takeko. Aunque en aquella época las mujeres de su clase estaban destinadas a ser las fieles esposas de algún cargo importante, Takeko fue entrenada en las artes marciales desde la infancia. Nakano Takeko participó junto con un grupo de mujeres, aprendices suyas, en la batalla de Aizu, dejando un legado que he recordado a día de hoy. Pero empecemos por el principio. Nakano Takeko nació en abril de 1847 en Edo, que tras la restauración de Meiji pasaría a ser la actual Tokio, Japón. Era la hija de Nakano Heinai, un oficial de Aizu, un general samurái de élite. Su madre fue Nakano Koko, hija de Oinuma Klinai, un samurái al servicio del dominio de toda Ashikaga. Tenía una hermana, Nakako Yuko, que nació en 1852. Tanto su madre como su padre pertenecían al clan de Aizu y tenían parentesco directo con el shogun de aquella era. Takeko provenía de una familia de samuráis. Su abuelo materno y su padre ejercieron como samuráis durante años y la tradición corría en la familia. Por aquel entonces, ser un samurái era muy prestigioso entre la sociedad japonesa y, aunque pocas, también existían mujeres samuráis. Eran entrenadas en el uso de armas para proteger su casa, familia y honor en tiempos de guerra, aunque el papel habitual de la mujer era el de ama de casa o esposa de un cargo importante. La familia Nakano vivió en Beidai Ninocho, en la residencia de Tamogami Hyoyo, un pariente distante de su padre. A partir de los 6 años fue entrenada de manera estricta en las artes marciales y se le educó en literatura, caligrafía y las artes literales de los clásicos del confucianismo chino, destacando en todas estas materias. Su educación se asemejaba más a la de los aprendices de samuráis que a la del resto de niñas como ella, que por lo general se les educaba para ser amas de casa y esposas entregadas. A Takeko le interesaban mucho las poesías e historias sobre otras mujeres japonesas, siendo para ella una gran inspiración Tomoe Gosen, una reconocida mujer samurái. Tomoe Gosen fue una guerrera muy hermosa que luchó 600 años antes del nacimiento de Takeko y se convirtió en un modelo a seguir para ella. Desde su niñez, ella recitaba el Ogura Hyakunin Ishu, una antología tradicional de compilación de la poesía japonesa waka, en donde cada exponente tiene escrito un poema. No solo se le daban bien las artes marciales, también era una niña muy inteligente. Por este motivo, su maestro Akaoka Daisuke la adoptó. Akaoka entrenaba de manera muy severa a Takeko, ya que veía un gran potencial en ella y la consideraba muy habilidosa. Se dice que Takeko tenía que soportar 1000 golpes con una katana de entrenamiento diarios para reforzar su adiestramiento de élite. Akaoka Daisuke tenía cierta fama por haber sido instructor de Matsudaira Teru, la hija menor adoptiva de Matsudaira Katamori, daimyo de Aizu. Este hombre la entrenó desde 1853 hasta 1863, momento para el cual ella se convirtió en instructora de artes marciales junto con su padre adoptivo. Principalmente se encargaba de impartir clases a niños y a mujeres no solo de artes marciales, sino que también se especializaba en el uso de la naginata, así como otras armas como el tanto y el wakizashi. Estas dos últimas armas solían ser muy utilizadas por mujeres y por niños, dado que eran de un tamaño más pequeño y manejable y podía ser ocultado fácilmente en el cinturón obi del kimono. Takeko se especializó en la técnica de la naginata, un arma que consiste en una vara con una hoja afilada al final. La naginata fue utilizada originalmente por la clase samurái del Japón feudal, así como por los ashigaru, los soldados de infantería, y los sohei, los monjes guerreros. Además, la naginata es el arma utilizada por las onabu geisha, un tipo de guerrera perteneciente a la nobleza japonesa. A los 16 años la fama le precedía y Nakano Takeko ya era considerada una gran maestra de las artes marciales. Su hermana Yuko se había unido a ella, convirtiéndose en su aprendiz y siguiendo sus pasos. También fue contratada por la importante familia del señor Niwase para que le enseñara el manejo de la naginata a su mujer.
mujer y además le hiciera de secretaria, dado que tenía una perfecta caligrafía. Cuando Nakano Takeko creció, su maestro quiso prometerla en matrimonio con uno de sus sobrinos. Pero a ella no le entusiasmó la idea y aunque se celebró una reunión donde ambos jóvenes se conocieron, Takeko se negó en rotundo a casarse con el sobrino de su maestro. Esto hizo que sus entrenamientos fueran todavía más duros, ya que su maestro sentía cierto rencor hacia el rechazo de su sobrino. Tanto es así que también quiso hacer pagar a Yuko, la hermana de Takeko, y esto llevó a que la joven retara a su maestro. Aunque fue una lucha con armas de madera de entrenamiento y no con verdaderas hojas afiladas, Takeko venció a su maestro, demostrando que ya no necesitaba de sus enseñanzas. Tras esto regresó temporalmente con su familia y continuó ejerciendo como maestra. Y es que el casarse no entraba dentro de sus planes. Takeko sabía que aquello supondría una vida de ama de casa, sirviendo a su marido, y ella quería ser maestra de artes marciales y tener cierta independencia. En aquel momento estalló la Guerra de Boshin, guerra civil que tuvo lugar en Japón desde 1868 hasta 1869, entre los partidarios del gobierno del shogunato de Tokugawa en el poder y la facción que pretendía la devolución del poder político a la corte imperial. Takeko viajó a Izu por primera vez en 1868 tras el inicio de la guerra, donde se instaló junto con su hermana Yuko y el que había sido su maestro en el castillo Wakamatsu. Allí siguió trabajando como maestra de artes marciales, donde enseñó a las mujeres y a los niños de Izu. Capturaba los mirones en los baños de las mujeres y los castigaba. También se cree que ella realizaba el Millai, que es desenvainar la espada cada noche antes de ir a dormir. Nakano Takeko y su maestro estaban de parte del shogun Tokugawa, que tenía una visión más tradicionalista y quería preservar las costumbres japonesas ante la llegada de los extranjeros al país. Para aquel momento, Nakano Takeko era conocida como Onabu Geisha, una auténtica mujer samurái. Hasta el enemigo habían llegado las historias de esta fiera mujer en la batalla, tanto es así que algunos la temían, pues se contaba que era muy diestra en el combate e implacable con el uso de la naginata. Nakano Takeko y su hermana Yuko defendieron la ciudad de Izu y el castillo de Wakamatsu junto con otras mujeres, sirviendo de bloqueo de ataques más pequeños por parte del bando enemigo. Pero pronto se planeó un asedio al castillo de Wakamatsu, un ataque por parte de las tropas del emperador para el que quizá no estuvieran preparadas, ya que las superaban en número y tenían un armamento más sofisticado y moderno. A pesar de que sus superiores intentaron disuadirlas, Takeko y otras mujeres dieron un paso adelante hacia la primera línea. A pesar de los deseos de los señores sirvientes de Izu de que no combatiesen como parte oficial de la armada de Izu. Por su parte, ellas amenazaron con quitarse la vida si no las dejaban luchar. En retrospectiva, su unidad luego fue llamada Yoshitai, Armada de Mujeres. El clima fue inhóspito y bajo la lluvia y granizo las mujeres fueron al combate. Furuya Sakusaemon, el comandante de las tropas de Izu, designó a Nakano como líder de las mujeres samuráis el día previo a su muerte. Ante el peligro de morir en la batalla, Takeko consideró asesinar a su propia hermana mientras dormía para evitar que muriera a manos del enemigo. Finalmente se arrepintió y ambas hermanas tomaron la determinación de luchar mano a mano hasta el final. Así fuera su destino morir como guerreras en el campo de batalla. El ataque se produjo como era esperado, y Takeko y Yuko lucharon fieramente por defender sus ideales y las vidas de los habitantes de Izu. Les acompañaba un grupo de unas 600 mujeres samuráis, la mayoría de ellas discípulas de Takeko, que no temían ante una más que posible derrota de los miles de samuráis que se presentaron en la ciudad. Es por ello que muchas de ellas decidieron huir, ya que se rumoreaba que las mujeres de Izu eran capturadas, abusadas y vendidas por el ejército contrario. Finalmente quedó un fiel grupo de 18 mujeres más Nakano Takeko para enfrentarse al bando opuesto, entre las que se encontraban la hermana y la propia madre de Takeko. Como buenas samuráis, siguieron la tradición de escribir un poema mortuorio, algo que les otorgaría dignidad si morían a manos del enemigo. Nakano Takeko escribió en el suyo: "Entre todos los guerreros famosos, aunque no me atrevería a contarme entre ellos, poseo el mismo corazón valeroso". Lideradas por Takeko, el grupo de mujeres causó un gran impacto ante las tropas enemigas, ya que consiguieron abrirse paso de manera inigualable y comenzaron a ser temidas entre muchos soldados del bando opuesto. En el puente Yanagi, en Nishibata, Fukushima, Takeko ordenó una arremetida con las tropas de la Armada Imperial del Japón del dominio de Ogaki, comandadas por un oficial que portaba armas de fuego y un saguma, un tipo de cascos utilizados por las tropas de la Armada Imperial del Japón en la Guerra Boshin. Las fuerzas imperiales fueron sorprendidas cuando se dieron cuenta de que sus enemigos eran mujeres guerreras, así que los comandantes ordenaron a sus tropas que no las mataran. Así, como se había establecido que no se podía terminar con la vida ni de mujeres ni de niños durante la batalla,
batalla, esto complicaba mucho los encuentros con las fieras guerreras o Nabuheisha, rápidas, ágiles y efectivas. Ellas aprovecharon el desconcierto entre las tropas enemigas para terminar con multitud de soldados en la batalla. Mientras que el ejército imperial trataba de capturarlas con vida, las Onabuheisha se mostraban implacables. Las leyendas cuentan que Nakano Takeko terminó con más de 150 hombres del bando contrario, sin contar con las vidas que arrebataron sus compañeras. Fue por este inusual número de bajas que el bando enemigo decidió retirar la norma de no atacar a las mujeres, permitiendo abrir fuego contra ellas. Y es que las samuráis iban armadas con naginatas, un asta terminada en una hoja curva semejante a una alabarda, que permitía a las mujeres combatir a distancia de los hombres, supliendo la fuerza de estos por la habilidad de la Onabuheisha. Esto era útil contra guerreros que portaban armas tradicionales como katanas, sin embargo, el ejército imperial disponía de fusiles modernos. Muchas de las Onabuheisha murieron en el campo de batalla, siendo alcanzadas por armas de fuego, contra las que nada tenían que hacer. Las historias cuentan que Nakano Takeko fue disparada en el pecho, pero que a pesar de ello siguió luchando, llegando a matar a 6 hombres más mientras sucumbía a su herida mortal. Una vez empezó a desfallecer, ella y Yuko abandonaron el campo de batalla, ya que Takeko se debatía entre la vida y la muerte. Takeko sabía que no sobreviviría al disparo y, orgullosa, decidió que sería más digno quitarse la vida realizándose el harakiri que permitir que el ataque enemigo fuera lo que terminara con su vida. Además, le imploró a Yuko que tras su muerte le cortara la cabeza y la enterrara para evitar que el enemigo se la llevara como botín. Se cuenta que sus últimas palabras fueron: "No se llevarán mi cabeza como trofeo". Yuko cumplió con los deseos de su hermana. Su muerte está fechada en el 10 de octubre de 1868, falleciendo a los 21 años. La hermana de Nakano, Takeko, llevó su cabeza hasta el templo de Hokaiji y allí la enterró con honor debajo de un árbol, un pino, donde permanece hasta la fecha. Su arma fue donada al templo. Allí se erigió una estatua como homenaje a la última mujer samurái. Este se ha convertido en un lugar de culto en el que muchas mujeres japonesas acuden durante las festividades de otoño, vestidas como guerreras, con pantalones hakama y bandanas shiro blancas en la cabeza, en señal de respeto y admiración. Realizan una procesión conmemorando las acciones de Takeko y su banda de mujeres guerreras, Hoshigun. El resto de su cuerpo fue entregado a su familia Nakano. El bando del shogunato Tokugawa perdió estrepitosamente ante el del imperio, el cual propiciaba un acercamiento a Occidente, abogando por la modernización del país nipón. Esto provocó la caída de la clase samurái, los cuales perdieron sus privilegios y fueron desterrados al norte. Así se perdía el poder que la clase samurái había tenido durante miles de años en Japón, convirtiendo a Nakano Takeko en la última mujer samurái. Después de las reformas de la era Meiji en 1868, cuando el emperador retornó al poder y la clase samurái fue abolida, Nakano Takeko fue oficialmente registrada como una de las últimas mujeres samuráis de la historia. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Nakano Takeko se convirtió en la inspiración de miles de mujeres que tras ella quisieron adentrarse en las enseñanzas samuráis y de las artes marciales, tal y como había sido Tomoe Gosen para ella. Y aún en la actualidad se realiza un festival como homenaje en el templo donde se enterró su cabeza. ¿Conocíais la historia de Nakano Takeko? Decídmelo en los comentarios. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón: Alejandro Rebón Portillo, Yolani Olano y Tristania Wolf. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas, ya seáis nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre, me ayuda mucho que si os ha gustado el vídeo, lo compartáis en vuestras redes sociales. Dadle like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este. Suscribiros a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción. Especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo material muy interesante. Y ahora sí me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto!